sus corazones listos para que el Señor pueda eh, llenarlos, llenarnos de esa bendición. Le voy a invitar que leamos un versículo muy conocido, que es el libro de San Lucas. Gloria al Señor. San Lucas capítulo 4. Dios bendiga a... Aquellos que nos ven por el internet también, los hermanos que nos ven en diferentes lugares, Dios les bendiga. Desde Montreal les mandamos un saludo. Gloria al Señor para que ellos también puedan eh, llevarse este mensaje en su corazón y puedan atesorar la bendita palabra de Dios. Eh, leemos, hermanos, Lucas capítulo 4, versículo 4. Gloria al Señor va a ser una enseñanza, eh, esperando que cada uno lleguemos a agarrar de esto que el Señor nos da. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. ¿Lo tienen? Dice Jesús, lleno del Espíritu Santo. Volvió del Jordán y fue llevado por el espíritu al desierto. Y por 40 días era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasando los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Oramos, Padre, te damos gracias. Gracias Señor por esta palabra que ha sido leída. Imparte conocimiento, sabiduría de los cielos y que podamos, Señor Jesús, aprender más y más y más de tu palabra. Sabemos, Señor, que cada día estamos aprendiendo. Señor, pero esta noche es una noche más, una noche especial, una noche donde tu Santo Espíritu está en este lugar, Señor, y cada día nos enseña, nos muestra el camino. Para ti, Señor, no hay nada imposible. Tú puedes sanar, libertar y hacer el milagro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Esta noche quiero hablar quiero hablar gloria al Señor de uno que fue criado. ¿Verdad? Por Dios que fue criado por Dios. Porque ¿cuántos creen que que Satanás que el Señor lo reprenda? Tenemos que mencionarlo porque está en la Biblia. Alguien decía en una ocasión, yo no puedo mencionar ese nombre, porque al mencionarlo, dice él, eh, no puedo, dice. Y él en lugar de Satanás decía, ese animal. Él no quería mencionar Satanás, ni el diablo. Él decía, cuando, cuando yo digo ese nombre... Eh, no me gusta, dice. no, no siento. mejor digo animal. o sea, el animal me mueve la cama, el animal me, me asusta. pero la verdad es que hay que llamarlo por su nombre. su nombre es claro. verdad? y entonces, pues, el nombre que se le da es ese. verdad? tenemos que hablar de él porque es necesario reconocer que existe. Es necesario reconocer que Él vive, que Él está vivo, Él no está muerto. Algunos dicen que Satanás ya fue muerto. Eh, los que creen en eh, salvo, siempre salvo, dicen que Satanás ya murió. Que Jesús lo aplastó y que Él ya no puede hacer nada. Porque Él está muerto. Pero entonces dice el libro de Pedro, que dice, el Pedro dice que, gloria al Señor, resistamos. Que dice, resistid al diablo. Amén. Y Él huirá de vosotros. Quiere decir que no está muerto, Él está vivo. Para los que dicen que está muerto, pues... No están diciendo una realidad, porque la verdad es que Satanás vive, ¿verdad? Él está vivo y hay que reconocer las artimañas y hay que reconocer su poder también. Hay que reconocer lo que Él ha querido hacer, lo que Él está haciendo y lo que va a hacer. Pero en esta tarde de gloria al Señor, vamos a usar la Biblia para poder reconocer sus mañas y sus ataques, porque también los ataca. También su propósito, porque tiene sus propósitos. Yo no sé si usted se recuerda, bendito Dios, dice el libro de Apocalipsis capítulo 12. Dice que, gloria al Señor, fue derrumbado de arriba. Pero bueno, vamos a leer lo mejor para no decirlo. Vamos a leer 12, capítulo 12. Gloria al Señor. Como es un estudio, vamos a usar la Biblia. Gloria al Señor. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Tiene que tenerla y usarla porque si no, es peligroso. El número 4 de Apocalipsis, capítulo 12. ¿Lo tienen? Dice la Biblia. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas de los cielos y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. No sé si usted entiende ahí, pero desde que María salió embarazada y el ángel le dijo que iban a ser de ella el Dios Jesús, uno llamado Emanuel, Dios con nosotros, de ese momento Satanás se le tiró encima. Pero antes de eso, quiero decirles que él trajo la tercera parte de las estrellas. Ahora, ¿cuándo fue eso? La Biblia dice que el Señor Dios lo hizo un querubín, lo hizo como un ángel, o sea, no lo hizo un diablo, pero lo hizo un ángel, el más querido de todos, el más sabio de todos, pero recuerde que él quería ser Dios en el cielo. Y en el cielo no pueden haber dos dioses. En el cielo solamente hay un dios. Dígalo conmigo, solamente hay un dios. Allá en el cielo Él quería formar su reino. En el cielo. En el cielo Él quería formar su, su, su trono, podemos decir. O sea, el Señor lo hizo bien. Estaba con él allá arriba. Pero arriba él miraba cuando todos venían, todos los, los serafines, ángeles, y venían todos a adorar a Dios. Y se postraban a adorar a Dios. Y él miraba, dijo, esa adoración tiene que ser para mí. Yo quiero que también ellos me adoren a mí. Por lo tanto, buscaba la forma de querer él ser un Dios arriba. Y sabe, hermano, el propósito de Satanás era lograrlo arriba, pero como no lo logró arriba, lo logró abajo. Él lo logró abajo, escúchelo bien, lo logró abajo. Porque para el mundo es un Dios, pero para nosotros los cristianos solamente hay un Dios que vive en el cielo. Dice la Biblia que se trajo la tercera parte, pero vamos a ver qué pasó aquí. En el libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo veintiocho, Gloria al Señor. Y a su nombre. Vemos. El número 14 del número 28, lo que yo le decía al principio, para que entendamos bien que él fue hecho por Dios. ¿Qué dice? Tú, querubín, grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. ¿Qué dice? Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y a su nombre. Vemos que Dios hizo un querubín. Y era perfecto era hermoso. Pero un día le vuelvo y repito. Él dijo en su corazón, "Yo quiero ser Dios. Yo voy a lograr que me adoren a mí también." Él está logrando la manera y la forma para que tú y yo lo adoremos a él. Pero nosotros sabemos a quién adoramos. Nosotros no adoramos otro dios nosotros adoramos al verdadero dios pero él buscará la forma él buscará la manera de una manera o de otra para que tú le sirvas a él no estará quieto no se duerme él no tiene vacaciones él no duerme él está vivo él, él sigue mirando cómo te ataca cómo te daña cómo me daña a mí porque él lo que quiere es que nosotros le sirvamos a él ser dueño de nuestra vida. Y siendo el dueño de nuestra vida, nosotros vamos a ser manonqueados o manobrados por Él. Él nos va a guiar a nosotros. Pero ahora nosotros somos guiados por el Señor Jesucristo. Y a su nombre. Era tan perfecto. Era tan querido, sabio. Y a su nombre. Entonces, él dijo, aquí lo logro, aquí lo voy a lograr en el cielo. Y era tan especial, tan, eh, tan sabio, porque lograr engañar a los ángeles del cielo, eso tenía que ser mucha sabiduría. Los ángeles del cielo, las estrellas de los cielos, engañar al ejército de los cielos. Y trató de engañar, aleluya, o los engañó. Es más, voy a decirles algo, mis amados, ya dejaba vacío el cielo. Diga conmigo la tercera parte. ¿Cuánto quedó en el cielo? ¿Una parte quedó en el cielo? Y él se trajo la tercera parte usted se puede dar cuenta que él se trajo la tercera parte a la tierra y en el cielo quedó una parte no más dejó vacío el cielo casi y a su nombre y cuánta parte del mundo tiene agarrado casi la mayoría del mundo él lo tiene agarrado Y no, no le basta tener lo que tiene. Él quiere más. Quiere que si aún usted y yo y la iglesia y las iglesias del mundo se unan para seguirle a Él. Él luchará y lo hará. Pero nosotros sabemos a quién le servimos. Usted y yo ya estamos enseñados por el Espíritu Santo. Démosle un fuerte aplauso a Cristo. Qué lindo es el Señor, ¿verdad hermanos? Qué poderoso es el Señor. Vemos, gloria al Señor, se trajo la tercera parte. Eras perfecto desde que yo te crié, pero está diciendo después te desviaste. Ahora. Gloria al Señor. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él se mueve en todas las áreas del mundo. En una ocasión se presentó a Dios y le dijo a Dios, Dios le dijo, ¿de dónde vienes? Y él le dijo, vengo de rodear la tierra. Y de andar por ella. ¿De dónde vienes? Vengo de rondear la tierra. Y de andar por ella, quiere decir que su ministerio es rondear, andar, caminar y buscar a quien devorar. Para hacerlo, su seguidor. Gloria al Señor. Pero Cristo vive y reina para siempre. Estamos en victoria. ¿Cuántos ataques no has tenido de Él? ¿Cuántos problemas no has tenido por Él? cuántas luchas no has tenido por él, pero demos gracias a Dios que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. El hombre no puede resistir al poder de Satanás. La mujer no puede resistir al poder de Satanás. Escúchelo bien. Ningún ser humano puede resistir al poder del enemigo. Nadie puede. Ninguno puede. El más inteligente no puede. El más fuerzudo no puede. Nadie puede. Las fuerzas son más que las de los hombres. El hombre sin Dios no puede. Pero el hombre con Dios puede. Porque Dios le da el poder al hombre. Para poder vencer al enemigo. Por eso estamos aquí hoy. Levante su mano cuántos han vencido. Hemos vencido en el nombre de Jesús. ¿Cuánta lucha hemos tenido durante esta semana? ¿Cuántos sueños malos hemos tenido en esta semana? ¿Cuántas veces te ha librado Dios de cualquier cosa? Pero por parte del enemigo nos quisiera haber enterrado ya. Nos quisiera ver enterrados ya. Su manera de Él o su forma de Él es seguir siendo Dios en la tierra. Y Él tiene un combate con Cristo. Él lucha, Él está luchando, Él está y Cristo está peleando la batalla también. Pero nunca Cristo la ha perdido, Cristo la ha ganado. ¿Cuánto lo creen? Cristo la gana, ¿cuánto lo creen? Pero Él luchará él logrará y quedará y si es posible pelea contra Cristo y quedará vencerlo porque lo que él quiere seguir siendo dios aquí en la tierra es lo que quiere dice yo no lo logré arriba pero lo voy a lograr abajo y lo logró y ahí está ¿Cuánto lo cree? Dice la Biblia que el príncipe de este mundo Gloria al Señor, la gente camina abajo. Aleluya, la guía del príncipe de este mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? El enemigo. El enemigo. Pero nosotros sabemos que Dios está con nosotros. Dice el libro de Segunda de Corintios, vamos a leer Segunda de Corintios, capítulo 4. Gloria al Señor. Segunda de Corintios capítulo 4 ahí nos dice la Biblia lo que él es. Aleluya. Ya su nombre, 4, 4 4. 4 4. Sí lo tiene, ¿verdad? Gloria al Señor. A los hermanos ligero con la Biblia. ¿Lo tienen? ¿Lo han leído? Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás, que el Señor lo reprenda. Él cegó el entendimiento de la humanidad para que no le resplandezca o para que no entre en ellos o para que no crean en ellos en el Evangelio de Cristo. Por eso usted ve en los últimos días que usted le predica a la gente. Y ellos rechazan el Evangelio. Usted los ve y le dicen, mañana, pasado. Y ellos no van a, al menos que Cristo, aleluya, liberte estas vidas. Pero ellos están cegados por el Dios de este siglo. Ahí están. Y nosotros les predicamos y les predicamos. Usted le predica a la familia, le predica a los amigos y ellos no quieren todavía. Pero aquí está la respuesta: el por qué. Porque están cegados. El Dios de este siglo los ha cegado para que no les resplandezca el Evangelio, la gloria de Dios. Porque el Evangelio es gloria. El Evangelio es poder. Y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El Evangelio es poder. ¿Cuántos lo creen? El Evangelio es poder. No lo hace nadie más que el Evangelio, el Espíritu Santo y el Evangelio. ¿Cuántos bendicen la gloria al Señor? Por el Evangelio estamos aquí hoy nosotros. Porque nos hablaron de Cristo, que Cristo es. En el Evangelio nos hablaron ese Evangelio de Cristo. Por eso estamos hoy aquí. Pero gloria al Señor. Que el Señor, aleluya, quitó las vendas de nuestros ojos. Y ahora podemos ver claramente que Cristo vive y Cristo reina para siempre. Ahora sí podemos ver claramente. Ya su nombre. ¿Quiénes éramos nosotros? Malías. dígame quién quién éramos nosotros todos malos nos llevaban y sentíanos una fuerza que nos llevaban a hacer el mal y esa fuerza era él pero ahora sentimos una fuerza poderosa para venir a la iglesia ahora sentimos una fuerza poderosa Ahora tú puedes tener sueño, pero el poder de Cristo te hace venir a la iglesia. Tú puedes estar cansado, pero hay un poder sobrenatural que te hace venir a la iglesia, porque Aleluya, Cristo hizo la obra en nuestra vida. Nos resplandeció la luz de Cristo. Oremos por ellos, oremos por los que todavía no les ha resplandecido. Y a su nombre. El enemigo ha tenido la humanidad de esa manera. Así me tenía a mí, así te tenía a ti. Pero gloria al Señor que hoy podemos levantar nuestras manos y decirle al Señor gracias. Gracias porque si no hubiera sido por ti, no estuviera aquí. Gloria al Señor. Ese es el Dios de este siglo. Pero hay una iglesia que le sirve al verdadero Dios. Hay una iglesia que le, le sigue al Dios verdadero. Entonces, vimos que el Señor Dios lo hizo un querubín perfecto, sabio, inteligente. Y fue tan perfecto desde que Dios lo creó hasta el día en que entró maldad en su corazón. Hasta en el día que Él propuso en su corazón ser Dios y que Él fuera adorado. Entonces vino Dios y dijo, ¿sabes qué? Aquí no hay dos dioses, aquí va a haber un solo Dios. Por lo tanto, Gloria al Señor, Dios dijo: Bye bye, Satanás, pero aquí en el cielo no te necesito. Y lo tumbaron para la tierra. ¿Cuánto bendice la gloria del Señor? Pero antes de tumbarlo, Él ya había preparado su, su ejército. Ya su nombre. Ya había preparado la tercera parte de Los Ángeles. Ya los tenía preparado. Ya los tenía bien, ¿cómo se llama? Convencía. Los tenía bien preparadito. Y él dijo: Si yo me voy, no me voy solo. Y a su nombre. Pero ¿cuánto estamos contentos? ¿Cuánto estamos contentos? Estamos contentos. Y eso se ve mucho en la iglesia. Fíjense que a veces hay hermanos que vienen solos a la iglesia. O llegaron solos a la iglesia. Solitos llegaron a la iglesia. Y el día que se van, se llevan a uno. Siempre. O se llevan dos o tres, cuatro. Porque siempre están imitando las mañas de Satanás, que el Señor los reprenda. Entró una familia... Yo le digo porque soy pastor y he visto eso. Y cuando se va una familia, se llevan otra familia más. Yo pregunto, si vinieron uno, el uno se debe de ir, dejar el resto, porque el resto no le pertenece a él, le pertenece a Dios. Ahora, ¿quién hizo los querubines? Dios. ¿Quién hizo los ángeles? Dios. ¿Quién hizo a ese a este perfecto? ¡Dios! Ahora, ¿qué trajo el diablo a la tierra? Lo de Dios. ¿Qué es lo que pasó? Se robó lo de Dios. Y por eso a él le toca fuego. Y por eso a Él le toca infierno. Porque Él se trajo la tercera parte que no le pertenecían a Él. Eso Dios lo crió. Pero el enemigo eso hace, eso está haciendo. Pero en el nombre de Jesús lo reprendemos. Ahora, Él dijo, aquí lo logro en la tierra, lo voy a lograr en la tierra, sea como sea, lo voy a lograr. Y aquí no me aguanta Cristo, aquí Cristo. Si es posible, yo lo tumbo a él también. Eso dijo él. Pero sabe una cosa: con Cristo se equivocó, porque Cristo lo venció. Diga conmigo: Cristo lo venció. Con Cristo se equivocó, Cristo lo venció. Y a su nombre. Vamos ahorita al lugar donde leímos primero. Mire el enemigo: Él dijo, Yo quiero reinar solo en el mundo. Yo no quiero que venga otro aparte de mí si este Cristito que viene quiere el reinar yo lo voto hoy hoy lo tumbo hoy lo, hoy lo hoy lo hoy lo mato en el desierto pero sabe una cosa Cristo es poderoso y usted también es poderoso ¿cuánto lo creen? leemos entonces seguimos leyendo en Lucas que no lo logró en el cielo lo logró con la humanidad en la tierra pero faltaba a uno que tumbar para poder hacer la obra perfecta. Pero a ese uno que es Jesús, no lo podía, no podía con él. Y no pudo y no va a poder porque Cristo tiene poder. ¿Cuánto lo cree? Mire hermano, hermana, dice la Biblia en el número 4 del libro de San Lucas. Tiene la Biblia, ¿verdad? ¿Qué es, lo que él, ¿Qué es lo que él quería lograr? Aquí lo vamos a estar viendo lograrlo de esa manera, de una manera en que él quería vencer a Cristo, pero el Señor es muy poderoso, lo tienen, ¿verdad? Jesús dice, lleno del Espíritu Santo, día conmigo Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el espíritu del desierto, al desierto. Ahora, ¿de dónde venía Jesús? Venía del Jordán. ¿Qué había pasado en el Jordán? Lo que había pasado que Cristo se había bautizado. Ya su nombre. Eso es lo que había pasado en el Jordán. Cristo se había bautizado. Y usted recuerda que cuando Cristo se bautizó, ahí recibió el poder, la autoridad de su padre. ¿Recuerdan usted? Lucas 3, 21, donde dice que cuando él salió del bautismo, miró hacia el cielo, y dice la Biblia que oyó una voz que decía: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, oíganlo, lo oyeron todos. Arriba. Y a su nombre Sabe que le estaba diciendo Dios, su Padre, ahí: Este es mi Hijo amado, en el cual en él doy la autoridad sobre todo nombre, sobre todo dominio, sobre todo poder, sobre toda potestad, porque él tiene las cartas del poder. ¿Cuánto lo cree? Ahí lo llenó el Señor con el santo poder, le dio las cartas del poderío. Gloria al Señor, recuerda hermano que se bautizaron bastante en ese bautismo. Se bautizaron varios, pero Él era el Hijo amado. Él era el Hijo amado, y a su nombre. Gloria al Señor. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Y hemos venido hablando del Espíritu Santo que cuando Él te llena, tú recibes poder. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Tú recibes poder. No es más el Espíritu Santo. Tú recibes poder, autoridad. Tú eres capaz de poder vencer toda tentación, todo dominio, porque estás lleno del poder de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cómo venía Jesús lleno? Venía vacío, venía lleno. Venía bien lleno. ¿Cuántos estamos llenos? Llenos de comida, llenos de del Espíritu Santo. Ya su nombre. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Se lo llevó el Espíritu al desierto. Lo motivó el Espíritu a llevarlo al desierto. Y allá el Espíritu le dijo, Jesús, tienes que meterte 40 días de ayuno. Ya su nombre. Tienes que meterte 40 días de ayuno. Todavía no le había dicho el Espíritu Santo que le venía, pero ya lo llevó al desierto. Gloria al Señor. El desierto es el lugar de combate. En el desierto, aleluya, ahí se aprueban los valientes y a su nombre. Los profetas, todos los profetas, Dios los mandaba a los montes, Dios los mandaba a los desiertos para prepararlos, para ver quién eran. Entonces el desierto era el lugar de preparación de los hombres de Dios. Porque en el desierto no hay agua, en el desierto no hay comida. En el desierto solo hay animales malos. Pues ahí era el lugar para perfeccionar a los santos. ¿Cuánto bendice la gloria del Señor? Y lo mandó al desierto. El Espíritu se lo llevó al desierto y comenzó a ayunar 40 días y 40 noches. Nunca ayunes, mi amado hermano, si estás vacío. Escúchelo bien esto. Esto es para nosotros aprender más. Mucha gente ayuna y quiere ayunar hasta muchos días y están vacíos de Dios. Una cosa te voy a decir, para ayunar tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Llénate primero y después comienza el ayuno. Porque si estás vacío, más enfermo te vas a poner. ¿Cómo estaba Cristo? Lleno. ¿Es que Cristo era capaz de ayunar? Sí, porque estaba lleno. ¿Cuánto bendice en la gloria del Señor? Y dice, 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasando los cuales tuvo hambre. Jesús estaba como hombre, humanamente hablando. Él no era diosa y él estaba humanamente hablando como hombre, como usted y yo. Pero sabe una cosa, la obra del enemigo... Es buscar la área tuya y la mía, las más débiles en las cuales estás pasando. Esas son las áreas del enemigo que busca en el ser humano. Por ejemplo, él te ve, ¿cuál es tu área? Ma? ¿Cuál es tu área débil? Esa es. Es un hombre. Él no va a venir a usted en la área donde usted está bien cubierto y sabe que no va a poder ahí. Él viene en la área que usted él, usted es débil y yo soy débil. Él busca la área débil. ¿Sí me entiende? Gloria al Señor. Al hombre, por ejemplo, si, si le gusta la droga, eh, no le va a traer cerveza. Porque Satanás dice, con cerveza no lo voto. Lo voy a votar con droga porque ese es su área. ¿Sí? Y al que le gustaba la cerveza y nunca usó droga, dice, este nunca le gustó droga. Y yo le puedo presentar un paquete, pero él no se la va a fumar. Entonces yo le voy a presentar. ¿Está me entiende? Él, él sabe de qué área estamos coleando. Entonces él, él presenta la área en la cual podemos echarle mano. ¿Cuánto bendice en la hora del Señor? Él sabía bien que Cristo humanamente estaba con hambre. Amén. Él estaba con hambre. Gloria al Señor. Entonces, ¿cuál fue el propósito de Satanás? El momento en que Cristo tenía hambre, se le presentó para hacerlo caer. Y muchas veces se nos presenta a nosotros en la área en que estamos débiles. Pero vamos a hacer lo que hizo Jesús. Vamos a reprenderlo. ¿Cuánto lo pueden reprender en el nombre de Jesús? Hay que reprenderlo. Tú tienes poder en tu boca, en tus labios. Tienes poder. Toda palabra que hablamos en el nombre de Jesús, hay poder. ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo cree? Entonces tienen su Biblia abierta, ¿verdad? Dice pasando los cuales tuvo hambre. Tenía hambre 40 días. Gloria al Señor. Y Satanás dijo, hoy es el día que él pierde su ministerio, porque sa Satanás sabía, escúchelo bien, Jesús ahí comenzaba su ministerio. Quiero que usted vaya agarrando el mensaje. Primeramente Jesús lo Dios lo toma para un ministerio. Para tomar un ministerio primero tenía que bautizarse. Ese es el primer paso. Después de bautizarse, el Señor lo quería poner en el campo de batalla para él poder ser un vencedor. ¿Sí? Entonces, ese era el lugar de probación de su ministerio. ¿La pasaba o no la pasaba? Ahí era el lugar donde quedaba palpado si él era capaz o no era capaz. Ahí la pasaba o, la, o no la pasaba. Porque era el lugar de vida o muerte. Ahí era donde él terminaba su ministerio por completo o seguía su ministerio. Entonces, ahí era donde él estaba agarrando aviada. Él estaba agarrando camino. Ese era el lugar, el proceso donde él iba a comenzar. Si él ganaba esta batalla, él tenía todas las de ganar, porque ahí le había enseñado al enemigo que en él había poder. A ti también. Primero Dios te mete, te bautiza. ¿Cuántos son bautizados? Después pasas por la prueba. Todos pasamos prueba. El que no pasa prueba, el que no ha pasado prueba no piensa en ministerio, porque si primero toma ministerio y no ha pasado prueba, cuando venga la prueba deja todo tirado. Primero la prueba. Si pasó la prueba, entonces después hay ministerio. Porque la prueba es lo que nos hace lo que nos hace ser lo que somos. Y nosotros vamos a vencer en el nombre de Jesús como Cristo venció. Lo busca en la área que él tenía hambre. Llega ahí. Llega ahí. ¿Cuántas veces usted ha sido tentado en la área suya? En la área en la cual usted es débil, pero usted ha vencido en el nombre de Jesús. Dice entonces el enemigo, el número 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, o sea, todavía estaba, no sé si dudando. Oponiendo el nombre del Señor, si eres hijo de Dios, Él sabía que era hijo de Dios. Pero si eres hijo de Dios, dice, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Fíjese bien, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué estaba haciendo Jesús, este, Satanás a Jesús? Le estaba probando, lo estaba tentando, lo estaba tentando en la manera de que él hubiera dicho sí. Y tú crees que no puedo hacer pan de estas piedras, yo las hago más. Es más, hago otra cosa más. Él hubiera dicho, Jesús hubiera dicho, además, ¿lo dudas? Yo tengo poder. Sabes que Satanás, yo tengo poder. Es más, tú me mandas a hacer pan, yo voy a hacer una torta de pizza. Y le voy a poner alrededor tomate y todo. Porque yo tengo poder. Pero Él no lo hizo. Porque Él era humilde. Y Él no tomó la gloria para complacer a los hombres. Él tomó la gloria para que Dios sea glorificado. ¿Cuántos bendicen la gloria a Dios? El hombre más humilde de la tierra fue Jesús, que no no se dio a la a las cosas que los hombres querían. Siempre él hizo lo que su padre le dijo que hiciera. Tomemos una marca ahí donde dice: Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan es que tú vas a comer hoy, dice Satanás, vas a comer mucha comida si conviertes esta piedra en pan. Y él lo hizo, él no lo hizo, y él lo podía haber hecho, pero no lo hizo. Leamos el libro de Juan, de Juan, capítulo 7. Juan, capítulo 7, para que usted se dé cuenta lo que Jesús, su manera de, de vivir, su, su manera de actuar, fue una manera muy diferente que él siempre no hizo nada para alegrar los ojos de los hombres, sino él hizo todas las cosas para que Dios fuera glorificado. ¿Lo tienen? 7:3, primera, perdón, San Juan 7:3, que dice la Biblia, le dijeron a Jesús, y le dijeron sus hermanos, Sal de aquí y vete a Judá para que también tus discípulos vean la obra que, la, la obra que haces. ¿Se da cuenta usted? En el número, en el número 5 dice. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Número 6. Después de que ellos le dijeron, date a conocer mi hermano, tú eres poderoso, eres fuerte, ¿cómo estás aquí? Dale a conocer a la gente que tú eres Dios grande, poderoso. Jesús le dice en el número 6, ¿lo tienen? Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto esa fue la contestación de Jesús otro hubiera sido, hubiera dicho oh verdad tienen razón ustedes voy a subir a Judea y ahorita voy a pedir que caiga fuego del cielo y va a ver toda Judea y va a pedirle Dios mío que caiga fuego y va a caer fuego porque mis hermanitos me lo piden Jesús nunca complació los deseos de la gente Dios todo, Jesús siempre hizo lo que Dios quería que hiciera. ¿Se da cuenta? Porque otro hubiera dicho, yo hubiera dicho, wow, tenés razón, de veras, ¿verdad? Que yo estoy escondido. Voy a ver si hago palomitas ahí. O a ver si hago algo ahí para que la gente diga, wow, Cristo, ese es Cristo. Cristo era Cristo. Sin milagros o con milagros siempre era Dios. Y Él es Dios, ¿cuánto lo cree? ¿Cuánto lo cree Diga conmigo, Dios es Dios. Cristo es Cristo. Me sane o no me sane, Él es Cristo. Si no me sana, ese será mi problema. Pero Cristo es Cristo, ya es su nombre. Usted se da cuenta, entonces lo mismo le dijo Satanás: mira, yo sé si tú eres hijo de Dios, yo sé que tú tienes poder, mira, mira las piedras que están ahí. Haz las piedras en pan. Otro Jesús hubiera dicho, "Yo tengo poder. Ahorita le voy a mostrar a este diablo." Jesús no lo hizo. Pero saben una cosa, si Jesús lo hubiera hecho, termina su ministerio. Porque el Señor Dios quería que Jesús no no pudiera ceder en nada, ni abrirle puerta al enemigo. Él tenía que cerrarle Todas las puertas. Usted también y yo hay que cerrarle todas las puertas al enemigo. En el nombre de Jesús. San Juan capítulo 2. Le estoy llevando esto para que usted vea cómo Jesús amplió su ministerio en la manera de que él nunca complació a los hombres. Él hizo todo a favor de Dios. Dice la Biblia en el número 3. Número San Juan 2.3. Ni a su misma mamá le obedeció. Porque él venía de parte de Dios. ¿Cuánto bendice la luz del Señor? ¿Lo tienen? San Juan 2.3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no. Tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ahora, su misma madre sabía que Jesús podía convertir el agua en vino. Su misma mamá lo sabía. Pero otro hijo hubiera dicho: Oh, de veras, mamá, falta vino. Traigan las tinajas, las voy a llenar ahorita porque mamá dice: Si usted lee, no fue así. Todavía no es la hora. Ya su nombre estaba hablando de dos horas. Todavía no es la hora de beber el vino. Primero. Segundo, todavía no es la hora de papá. Yo voy a hacerlo cuando sea la hora de mi padre. Lo que yo hago, lo hago por mi padre. Porque mi padre es el que me dice que yo haga lo que puedo hacer. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso a Cristo? Solamente Dios le daba la autoridad para hacerlo. Y no hizo lo que su madre dijo. Ahora, yo le pregunto a alguno que hubiera tenido poder y le hubieran dicho, inmediatamente saca todo lo que tenía, hubiera dicho, traigan las tenagas, quieren, ustedes no han visto mi poderío. Lo que así hacen hoy todos los, los evangelistas de la nueva era hoy. La nueva, hora, la nueva era hoy, traen ahí, tú estás aquí y ya, o sea, mostrando, y ya ellos. Pues sí, le dan ya no le dan la gloria a Dios, sino la gloria al hombre. Porque hacen la de Moisés, ya no, ya no es Dios, sino como hizo Moisés, miren, lo que voy a sacar yo con Aarón. Miren, miren, miren. Golpea la piedra. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Moisés le dijo, "Señor, el pueblo tiene sed. Yo no hayo qué hacer con ellos." ¿Y qué le dijo el Señor? Toca la piedra y dile, dile a ellos delante de la piedra que Dios va a sacar agua de la piedra. Y él no dijo así y golpea la piedra. Vean lo que, lo que va a pasar hoy. Ya no es Dios. Y cuando salió agua, todos tomaron agua. ¿Qué le dijo Dios? Moisés, Moisés, por cuanto no me diste la gloria a mí. Tampoco vas a entrar a la tierra prometida Y a su nombre Otro hubiera sido, hubiera dicho Sí, vamos a hacer vino hoy No Ahora, Satanás, ¿qué le dijo, qué le dijo Jesús a Satanás? Volvamos ahorita al 4 Me gusta la respuesta de, 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 de Jesús Contra atacar al enemigo, tú tienes contra qué atacar. Cuando el enemigo viene contra ti, tú contraatácalo en el nombre de Jesús, con la palabra de Dios. Porque así es como Él se va. Tú tienes que atacarlo basado a la palabra de Dios, porque si no el enemigo no se va. La palabra de Dios tiene poder. ¿Qué dice las escrituras? Jesús le dijo, Jesús respondiéndole, dijo, número cuatro, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. ¿Sabe usted que Jesús tenía hambre y él se comía la comida que le pusieran? Porque tenía hambre, la Biblia dice que tenía hambre, si tenía hambre, tenía hambre, pero él sabía quién era el que les, quién era el que le estaba hablando, y el propósito del enemigo, el cual él sabía que era con el fin de hacerlo votar. Entonces Jesús era sabio, y es sabio, y es inteligente. No solo de pan vivirá el hombre. Gloria al Señor En otras palabras le dijo No te preocupes ¿Por qué te preocupas que yo coma? Es más No te preocupes que yo haga las piedras de pan Él las podía hacer Usted lo sabe, él lo podía hacer Si él resucitó a Lázaro de cuatro días de muerto Y ya día, Y lo podía hacer Pero él no lo hizo ¿Por qué? Porque él sabía que él estaba tentado en ese momento. Lo estaban tentando para que él pudiera ser presa y él pudiera caer de la gracia de Dios. Dice las escrituras entonces. Número cuatro. Yo le decía la otra vez que en el cuatro y cinco hay una división: cuatro y cinco hay un espacio: un espacio de no sé de cuánto tiempo. Pero después. Hubo otra tentación. Esa fue la primera tentación. La tentación fue que hiciera el pan, que hiciera piedra de pan. Y la segunda tentación fue y lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró todo. Y le mostró en un momento, en un momento, fíjese, todos los reinos de la tierra. Número cinco, le mostró todito, todito. Se lo llevó a todo lugar y le mostró todos los reinos de la tierra. Allá dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de todos los hombres para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, quiere decir que Él, además que tiene cegada mucha gente, Él muestra todo el reino a la gente. Fíjese bien, Él es dueño, se ha hecho dueño, pero no le pertenece a Él. Yo voy a decirle algo, la Biblia dice claramente que de Él es la tierra, ¿verdad que sí? Diga conmigo, de Dios es la tierra y su plenitud y el mundo y los que en Él habitan. ¿Quién hizo la tierra? ¿El diablo? No, Dios. ¿Quién hizo los cielos? El diablo, Dios. ¿Quién hizo... Los montes, el diablo tampoco fue pues Dios. ¿Quién hizo a la humanidad? Dios que tiene el diablo nada, pero ha robado, se ha hecho dueño, y engaña a la gente diciéndole: Yo te doy, él no da nada, él te lo da, pero te lo quita, te lo cobra. Es decir, te lo da, pero después te lo está cobrando extra, te está cobrando los impuestos y Dios. Dios te lo da gratuitamente y para siempre. ¿Cuántos bendice la gloria del Señor? Lo lleva y le muestra a todos los reinos del mundo. Y me gusta porque mire, dice, ¿sabe qué dice allá también en que dice en San Juan capítulo 7? Dice que él es que mentiroso y padre de mentiras. Así se ve, él es mentiroso y padre de mentira. Quiere decir que él es mentiroso. Ahora le voy a decir por qué, aquí está, por qué es mentiroso, usted lo va a ver. Dice en el número que leímos, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, número 6 lo tiene, y le dijo. El diablo, a ti te daré, a ti te daré, escúchelo bien, a ti te daré toda potestad, toda potestad, escúchelo bien, y la gloria de ello. Porque a mí me ha sido dada, a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero se lo doy. Le pregunto a usted hoy. Hay un verso en la Biblia donde Dios le dio algo al diablo. Hay un verso que le diga, diablito, te voy a dar la mitad de la tierra. Hay algo que, que, que Dios le dijo, ¿sabes qué diablo? Te voy a dar el reino, te voy a dar qué? qué. Hay algún versículo en la Biblia. Ahora, porque él dice, a mí me ha sido dado, a mí me ha sido dado, y yo al que quiero se lo doy, es mentiroso y padre de mentira. Porque le estaba echando mentira. Lo que pasa es que él sí tiene poder, él sí tiene gloria, él sí tiene cuanta cosa quiere tener, pero él se lo robó. Nadie se lo ha dado. Él lo tomó y es un ladrón. Él, él ha robado lo que Dios ha hecho. Todo, él lo ha, lo ha volteado. Vamos a ver, vamos a ser claro, vamos a ser claro. Una vez hablamos de eso. Hablando la televisión de la televisión. ¿Cuántos tienen televisión? Todos tenemos televisión. Ahora en la televisión se mueve el diablo y se mueve Dios. Porque dentro de la televisión se ven programas de Dios. ¿Cuántos lo creen? Entonces, generalmente la televisión es una bendición para usarla, para poner videos y cosas de Dios. Pero la gente lo ha usado para otra cosa. O sea que lo usan para películas malas. Bueno. Eh, películas violentas de sangre y ahí está Satanás. El Internet, por ejemplo, él lo ha volteado. El Internet, por ejemplo, en el Internet usted puede pasar gozándose todo el día, mirando mensajes, oyendo música, pero también puede pasar todo el día mirando las otras cosas. Entonces, Satanás ahí está. Él se ha metido, él se ha colado, ¿verdad? Pero realmente a Él no se le ha dado ningún poder. Él lo ha agarrado, Él lo ha tomado. Y la gente que le ha dado la autoridad para que Él posee eso. Pero nosotros sabemos que solamente Dios tiene poder en nosotros. A ti te daré, dice, toda potestad, toda gloria de ello. Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se lo doy. ¿Por qué no dijo, a mí me votaron, fíjate, del cielo? Porque yo quise tomar la gloria, me votaron. Eso no lo dijo, él dijo, a mí me lo dieron. A él no le ha dado nada, al contrario, lo votaron. Entonces dice él, ¿verdad? Pero algo me gusta donde dice: Si postrado me adorares, ¿cómo dice? Si postrado me adorares, todo será tuyo. Escuche bien esto: Dios. Con Dios, porque el Dios de este siglo estaba combatiendo con el Dios Jesús. Escúchelo bien ahora. Toda la gente venía a rodillarse adorando a Jesús. Y el otro Dios quería que el Dios Jesús lo adorara a él. Fíjese cómo está la cosa. ¿Y qué es adorar? Adorar es, si usted lee en el diccionario, es postrarse. Adorar es adorar, alabar. Pero la mera palabra es postrarse. Cuando dice vengo a adorar, vengo postrarse, a adorar, a glorificar a Dios. Entonces, si tú me adorares, me adorares, me, se postraría a mí, me adorares, que es postrarnos y adorarlo? Ya sabe usted cómo es. Usted sabe cómo es postrarnos y adorarnos, adorar a Dios. Vamos a ser claros, nos hincamos. Eso es postrarnos. Padre, gracias te doy porque tú eres mi Padre. Yo lo estoy adorando. Entonces el diablo quería que Jesús viniera y se hincara y lo adorara a Él. Imagínese cómo Jesús se iba a hincar. Si a Jesús venían hincados, la gente venía diciéndole: Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, mi hijo está enfermo. Mi hija está enfermo. Y todos venían de rodillas. El que merecía honra y gloria era Jesús. Pero Él quería que aquel que lo adoraban también viniera y lo adorara. Y lo adoraran ahí, porque él quería ser Dios. Dios ya lo era. Dios de Jesús. Escúchalo bien. Dios de Jesús. No sé si usted me entiende. Ya él es Dios de todo el mundo. Pero él dijo, el único, el único que me resta que caiga a los pies rendido es, este, es, es la cabecilla. Es la cabecilla de la iglesia. Cayendo el rendido, cae en todo. Pero gloria a Dios que Cristo venció. Y nosotros venceremos. ¿Cuánto lo cree? Nosotros venceremos. Terminamos porque los hermanos van a tener la... Quiero decirle algo más con esto. Usted cree que cuando Cristo estuvo en el cielo, fue el hombre más feliz de todos los hombres. ¿Sí? Yo creo que Montreal, Canadá, ni Estados Unidos, ni Europa, ni Centroamérica, no se puede comparar a lo que hay en el cielo. ¿Cuánto lo creen? Allá podemos decir como dijo Juan vi las calles de oro. Aquí hay calles de oro en la tierra. ¿Aquí no hay calles de oro? ¿Dónde usted caminó calles de oro aquí? Aquí no hay. Aquí lo que hay es piedra. Pero Juan dijo que arriba había calles de oro y qué más había mar de cristal. ¿Hay usted un mar de cristal aquí? Aquí lo que hay es suciedad de gente que se baña. Allá arriba hay calles de oro, mar de cristal, y cuando el diablo lo lleva y le dice, mira, dijo Jesús, tú me vas a impresionar con esto, estás equivocado. Yo vengo de una ciudad donde ni ojo ha visto, ni pie ha pisado ese lugar. En otras palabras, el diablo fue derrotado porque a Cristo no le impresionó la ciudad, ni el dinero, ni el reino, porque Él es rico, Él es juez de juez, Él es rey de rey, Él es poderoso, el más millonario del mundo. Y Él dijo, tú me vas a presionar a mí. ¿Qué reino es este si yo vengo de donde sí hay? Dele gloria a Dios, a Él le seguimos nosotros A Él le damos gloria A Él le damos honra Le damos honra Satanás no tiene nada Cristo lo tiene todo ¿Cuánto lo creen? Somos seguidores de Cristo Ahora con este mensaje Quiero decirle No vas a cambiar a tu Dios Sigue al verdadero Dios Porque Si lo cambiamos Nos cegamos también pero gloria al Señor que ahora estamos vivos más que nunca. Vamos a ponernos en pie. Vamos a dar gracias al Señor Jesucristo. Así que cuando seas atacado, no te asustes. Cuando tengas problemas, no te asustes que algo está sucediendo. Padre, te damos gracias. ante su mano donde está. spirit to sound